¿Qué hay. Saludos a todos, buenas noches. Eh, buenas noches, muy buenas noches a todos los que están por aquí. Eh, Hoy es domingo, son las 9 y cuarto, 9 y 15 de la noche. En Puerto, hora este, Puerto Rico. Eh, hora este, Puerto Rico. Hora este, Estados Unidos. Y Puerto Rico estamos sincronizados ya, gracias a Dios. Porque eso de los cambios de hora, uh, qué malos son. Saludos por ahí a Miguel del Valle, a Soto, a GT2040 Gaming, a Black Zero, Black Zero, Black Zero, eh, a Gilberto Beltrán, Maribel Carrillo, al primo, saludos por ahí, a Pichi Ortiz, Tommy Martini desde Wichita, Kansas. Bueno, 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 a Lilda Costa, saludos, saludos a todos. Bueno. Hoy vamos a hablar, usted sabe, usted sabe, vamos a hablar del honguito de Trump. Encontré el tamaño del cosito de tron. Lo encontré, usted sabe que yo soy un presentado. A mí no se me pierde ni una, ¿sabe? Eh, vamos a hablar de, de extraterrestres, vamos a hablar de ovnis, cosas así también. Este, vamos a hablar de hacker vamos a hablar de Maceira, vamos a hablar de Sandra Rodríguez Coto, vamos a hablar del, de Josefón el profeta. Yo no sé, eso, esas cosas de profeta a mí no me convencen, pero, ¿verdad? Él se hace llamar profeta. Eh, Elizabeth Ilicha. Ay, señor, ay, ay. Eso para que usted vea, este a los que necesiten chisme, llámenme. Yo les cobro una, una módica suma de dinero eh, y bregamos, ¿verdad? Porque si no tienen contenido, yo tengo de <laughs> Bueno, vamos a comenzar. Okay. Usted sabe que, mire, Trump. Eh, llamó a que parece que eh, lo van a meter y que lo van a arrestar. Este próximo martes, dicho por él ayer en su red social Truth. Eh, pues, ¿qué pasa? Y mire, la Casa Blanca está vigilando las protestas que se pueden dar este próximo martes a través de todo Estados Unidos si Trump es detenido. El expresidente ex es investigado por la Fiscalía de Nueva York por el pago de 130 mil dólares a la estrella de cine para gente adulta, Stormy Daniels, para supuestamente silenciar una relación del Chacachaca -chaca y aseguró este sábado que será arrestado el martes, o sea, ayer sábado y el domingo, señor. Que pasa el día bendito. Eh, la Casa Blanca indicó hoy domingo que vigila el surgimiento de eventuales protestas en caso de que Donald Trump llegue a ser arrestado este próximo martes, tal y como aseguró el sábado, él es mandatario. Controlamos siempre la situación lo mejor que podemos y obviamente no queremos que haya violencia, desde luego, no hasta el extremo de lo que vimos el 6 de enero del 2021, dijo en la cadena Fox. Uno de los portavoces de la presidencia estadounidense, John Kirby, que es ese hombre que usted ve ahí. Trump está investigado por la Fiscalía de Nueva York por el pago de 130 mil dólares a, miren aquí, la foto de él con Stormy Daniels, ¿verdad? Eh, a la estrella de cine de, de gente grande. <laughs> por supuestamente silenciar esa relación que estuvo con ella. Y aseguró pues que lo iban a querer, le iban a poner las cocolías este próximo martes. Su mensaje instó a protestas y utilizó una retórica que recordó a la que empleó en los días previos a el día 6 de enero allá en el Capitolio. Cuando también había llamado a sus partidarios a manifestarse contra los resultados de las elecciones en las que fue derrotado por Joe Biden. Estamos vigilando. Esto, y por supuesto, lo vigilaremos, lo vigilaremos de cerca, dijo Kirby, sobre esas eventuales protestas subrayando que trabajan mano a mano con autoridades locales y estatales en todo el país. Trump basó su información en filtraciones ilegales de una oficina de la Fiscalía de Manhattan corrupta y altamente politizada que ha permitido que se establezcan nuevos récords en delitos violentos y cuyo líder está financiado por el multimillonario George Soros. La investigación, que ha durado casi cinco años, abarca el pago a Daniels a cambio de su silencio durante la campaña electoral de Trump del 2016 y parece estar centrada en la falsificación de los registros comerciales de la organización Trump por cómo se incluyó el reembolso al ex abogado de Trump, Michael Cohen, que dijo haber adelantado ese dinero a la mujer. O sea que él lo puso como si fuera de la compañía <laughs> de él, ese pago que le hicieron. A esta mujer llamada por su nombre artístico Stormy Daniels. Pero yo tengo por aquí, gracias a Gabón... dice, vigilan a Tron y no a BLM o Antifa, payasos. Así mismo, así son las cosas. miren Yo tengo el video. Y mira si yo soy buena gente, que lo voy a poner rapidito. Yo tengo el video donde. Stormy Daniels comparo la cosita de Biden, lo que tiene por las patitas de por la entre medio de las patitas eh, en una entrevista que le hicieron en un late shot, qué en un late show, <laughs> ay señor <qué> shot. <laughs> en un late, en un late show en Estados Unidos, así que mire. Vamos a ver ese momento, así que eh, vamos a ver, busque la lupa para que vea. Which of these mushrooms? Ahí está, mire, 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 Tengo que pararlo, usted sabe porque esto es de un late, esto es de un late night show y yo no quiero que YouTube venga a fastidiar. Usted ve, mire, ahí están los honguitos que le están presentando, ahí está la comparativa. Stormy Daniel la van a ver ya mismo. Ahí está, le están mostrando que sí, si, cómo era el honguito que tiene. Ah, eh... <laughs> que tiene dos Trump. Ok, sigamos. Represent the commander-in-chief of the United States military. Ahí está, los ahí. Eh, ella, ella, esa que está ahí es Stormy Daniels. La mujer, pues, que recibió alegadamente estos cientos. 30 mil dólares. Ahí está, mire, de todos tamañitos. la representación, mira, él le pregunta que si cuál de estos es el, el comandante y jefe de los Estados Unidos, a cuál de ellos se le parece. Y vamos a ver lo que ella dice. Mira cómo se muere la brisa, ella. Era muerta la brisa. <laughs> parece que se lo recordó de momento, le recordó el cosito de, de Donald Trump. Así, vamos allá. ¡Eh, amiga! mira el que señaló! mira. ¡Oye! ¡Diante! ¡Venga! <laughs> Espérate, Donald Trump. ¡Oh my god! Miren eso. Mira, ella lo señala y es ese. Mira ese. No es el más chiquito, pero es casi el más chiquito porque el más chiquito está más allá. Pero, mira, eh. ¡Diante, Donald Trump, señor! Con tantos chavos yo me hubiera hecho algo, ¿sabe? Yo me hubiera hecho una prótesis yo no sé qué diache sigamos sigamos venga venga eso es nada dice la que está al lado eso es nada como cómo Donald Trump puede preñar venga eso era. venga, venga cómo lo no, mira así como que venga acá no puede ser que Donald Trump tenga oh my god venga, mira, mira, mira. ¿Cuántas pulgadas es eso? ¿Pulgada y media? <laughs> Yo tengo que los hijos de Trump no son del, ¿sabe? <laughs> ¡Ay, señor! ¡Mira, mira eso! ¡Mira! ¡Mira como el señoría, como que... ¡Mira, mira, mira! ¡Mira <laughs> como es eh, lo que tiene que Donald el Trump, que ya lo escribió y todo! Ella incluso en esa entrevista dijo que se lo pusieron un poquito más arriba para verlo de la perspectiva que ella lo vio. Y pues ahí, así es el, el tuquito de Donald Trump dicho por Stormy Daniel. ve yo, yo siempre le busco las cosas para que usted se entretenga. ¿Eh? Ay, señora. 130 mil en dos minutos, dice Rolando. Yo no sé, a lo mejor... Fíjate, pero ven acá, ¿qué tú puedes hacer con eso? <laughs> ven acá, eso es como que con pinza, yo no sé qué diablo, ¿sabes? <laughs> Ay, señor, mire, a la verdad, que yo, yo, yo no sé, y, y se acuerda que ayer yo le dije que yo me había traumatizado, porque cada vez que yo miraba el honguito de... El juego de Mario Bros. Usted sabe el personaje, el personaje del honguito. Mire, vamos a ver el honguito por aquí. lo aquí. Ajá. Mire, el honguito, mire. Hongo de Mario es idéntico al de Trump. Mira. Es igual. Yo no fallé. Yo cuando decía honguito, pues mira, yo me yo veía eso y mira, es idéntico. Ay, Donald Trump, Donald Trump. La verdad que yo no sé. Diantre, con lo que contaba de presidente. Eh, Estados Unidos, eso sí, ya nosotros sabemos. Ya nosotros sabemos que no le pueden poner las esposas en el honguito porque si no se escapa. Y hay que velar si lo meten a la cárcel. Que la, que, la, que no sea de vadrote porque el honguito se puede escapar donde quiera, ¿sabes? Ese honguito es peligroso, señor. <laughs> Ay, señor, yo no sé, yo. <laughs> Ay, Dios mío. Ay, qué por ahí. <laughs> Ay, señor. Por ahí, Tommy dice, necesitaba clases de cómo bregar en Cash de Félix Elcano, Santa María y el resto de los corruptos en la isla, Trump y su gente son nivel novato comparados a los duros del truco. <laughs> Era, dice la ahí, estaba pues, el, el honguito. Ay, señor. Saludos a Kat, a Wilma Cuadrado, saludos por ahí. Saludos a Ana del Valle, que dice que ni una cosquillita. <laughs> Sí, Miguel. El mío es un poquito más. Un poquito más. Eh, le, le gano a Tron por lo menos. <laughs> eh, Pichi dice: el problema es que ella dijo que era así para. <laughs> Ay, señor. Era Lili. Saludos a, Li, a Lili. Que sacó la lupa. A ver, a ver si se ve algo ahí. Ay, Dios mío, espérate. Ok, vamos, vamos a seguir pasando a. a... A la locura esa. <laughs> a la locura. Mire, usted sabe que por ahí están diciendo que si en abril y toda esta cuestión, que si van a venir y que si los extraterrestres y toda esta jodienda, pues mire, sepa usted que el Pentágono, <coughs> el Pentágono en un informe que hizo, eh, está... Está diciendo de que, comparando lo que es, identificando lo que es una nave nodriza de estas. De la, yo me acuerdo, los que vieron la serie aquella vi de los 80, que eran como que reptilianos y eso, que se sacaban los pellejos. Yo me acuerdo de las naves también. Bueno, la, la de Independence Day, la película que hizo Will Smith. Pues Mire, vamos a ver para aquí vamos a sacarle el honguito de Trump. Ok, una nave nodriza que informó el Pentágono, ¿verdad? Eh, el artefacto este alienígena, del que el Pentágono lanzó un informe, se piensa que una nave nodriza ayudaría a civilizaciones fuera de la Tierra a explorar el espacio y estudiar planetas de su interés, tal como hace la NASA. Funcionarios del Pentágono, sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos publicaron el borrador de un documento en el que señalan que puede haber una nave nodriza en nuestro sistema solar. Y a continuación, verdad, vamos a explicar lo que, lo que es esto de estas naves nodrizas. Al parecer, los responsables de la publicación habría sido Sen Kirkpatrick, director de la Oficina de Resolución de Anomalías de todos los dominios del Pentágono, y Abraham Loef, presidente del departamento de astronomía de la Universidad de Harvard. La publicación se realizó desde el pasado 7 de marzo y los responsables señalaron que la nave nodriza tiene una posición cercana a la tierra, que es una nave nodriza y por qué se cree que puede haber una en nuestro sistema solar. Pues mire, una nave nodriza es la aeronave superior de una flota, es decir, la nave principal, aquella de mayor tamaño e importancia debido a que allí viajan los altos mandos y transporta a otras naves más pequeñas. En ese sentido, la razón por la que se considera que puede haber una en nuestro sistema solar es debido a los avistamientos recientes de fenómenos aéreos no identificados, como se han llamado los UFOs. Un objeto in interestelar artificial podría ser potencialmente una nave principal que libera muchas sondas pequeñas durante su paso cercano a la Tierra una construcción operativa no, no muy diferente de las misiones de la NASA. Sobre el porqué de estas sondas, señalan que las pequeñas naves espaciales que exploran el sistema solar tienen un diseño especial que, junto a otras características, les permite recoger grandes distancias en un tiempo corto, dificultando así su avistamiento. Y la gente se pregunta que si pudiera haber un peligro a la invasión de estas naves, ¿verdad?, a la Tierra. Y por el momento la posibilidad de que eso pase, reciba visitantes desde de, el espacio, parece lejana, de acuerdo con el documento escrito. Por ahora se descarta que las supuestas ondas de las que se tienen registro estén estudiando a la Tierra como parte de un plan de invasión extraterrestre. Así que mire, ya dicen que no, pero te hablan. Últimamente, como que te están. Yo no sé si esos estilo de Hollywood. Usted sabe que Hollywood, como que te prepara para hacerte verdad para poquito a poco llevarte ahí ¿verdad? Eh, yo no sé si es que nos están preparando a ver si hay este, vida por ahí vienen para acá no sé yo no sé así que <laughs> por ahí hay gente prediciendo cosas lo que era y toda la cuestión así que hay que hay que hay que mirar para el cielo <laughs> a ver si nos sale de un momento por ahí la nave de, eh, de la película Independence Day. Ay, señor, así estamos. ¿eh? Hasta ver hasta el Pentágono. Ya está hablando de extraterrestres. De, de Ay, señor. Eh, esos esotéricos están al garete, dice Miguel por ahí. Ay, señor. Saludos por ahí a, a Lucky que lo veo. Eh. Los extraterrestres se de los políticos de Puerto Rico. Yo les tengo un pitón en señal de pavera, oh, contraí Contra hilda, esa es buena, ¿sabes? Vamos, vamos a intercambiar, vamos para la cultura, rápido. <laughs> Ay, señor. Bueno, vamos a pasar ahora a un temita un poco, ¿ves? Un poco, es más serio, vamos ahora a algo serio. Mire, ¿se acuerda que la semana pasada yo le estuve hablando de que hackearon el sistema de acueductos y alcantarillados y habían unos hackers que estaban pidiendo dinero a cambio pues de devolver de nuevo el sistema y ellos decían que no había ningún problema en cuanto a la información de los clientes pero como las noticias cambian vamos a ver este reportaje que hicieron hoy en Telemundo para que usted vea lo que se dijo ahí vamos allá, vamos por aquí eh, acá donde es que estoy ah, aquí ok, vamos allá. Realmente es de preocuparse cómo los sistemas de seguridad estos hackers han podido penetrar a las plataformas que tiene el gobierno de Puerto Rico. Transcurrida casi una semana del ciberataque a las plataformas informáticas de acueductos, la corporación pública aún no logra una total recuperación. Lo que sí confirman es que se vio comprometida información de clientes y empleados. Entiendo que si no se han tomado medidas de seguridad para los seguros sociales, para esto pues la autoridad la, la va a tener que tomar. Este, hay compañías que se dedican a esto, a la seguridad, para que no, no poder... Eh, duplicar los seguros sociales o utilizarlo Por ello, la AAA insta a sus clientes a acceder a sus cuentas y cambiar sus contraseñas periódicamente. Sin embargo, su página web sigue intermitente y en ocasiones fuera de servicio. Esto ha, ha sido una, un patrón continuo. Se vio en los peajes, se ha visto en hospitales, como ha señalado, y en otras agencias el, el intento ha estado latente. Así que la autoridad y, y el gobierno en general. Va a tomar que, que tomar otras medidas de seguridad. Detallan que la organización criminal detrás del ciberataque ya fue identificada y que el FBI forma parte de la investigación. Sin embargo, la incertidumbre de los empleados aumenta a medida que se acerca el día de cobro, pues aún no saben si devengarán su salario. Nosotros estamos bien preocupados porque en los momentos en que el país eh, está viviendo día a día, nuestros empleados, aunque están dando el servicio, no están recibiendo la economía, no han recibido el pago de sus dietas. Realmente... De... Ok, yo te vio. Eh, primero les decían una cosa y ahora están diciendo otra. Y yo se los dije los otros días que cuando estos hackers entran a estos sistemas con un ransomware, ellos ven todo lo que hay. Ahí se va a ajuste saben su dirección, saben su nombre, saben su seguro social. ¿Qué no saben? O sea, le saben la vida a todos ustedes. Eh, y vamos, vamos a escuchar de nuevo. De preocuparse cómo los sistemas de seguridad, estos hackers, han podido penetrar a las plataformas que tiene el gobierno de Puerto Rico. Eso es que el gobierno de Puerto Rico, el sistema que tiene es. Vamos a decirlo así, se anda porquería y no tienen personal que esté capacitado para bregar con hackers. Porque como hay hackers, hay gente que también se dedica a esto de la seguridad, a tapar palchos, a tapar puertas que hayan abierta eh, en, en estos sistemas para que no puedan entrar estos hackers. Y pues, como a ellos parece que no les importa... Eh, que le cojan a uno y te hagan el trédito canto o hagan cosas delictivas con, con tu nombre, pues a ellos no les importa. Rescurrida casi una semana del ciberataque a las plataformas informáticas de acueductos, la corporación pública aún no logra una total recuperación. Lo que sí confirman es que se vio comprometida información de clientes y empleados. ¿Eh? Ahí está. No, ellos decían, no, no, eso está todo. Ellos no llegaron a eso. Les podemos asegurar que su eh, información está a salvo. Y mira cómo salieron hoy. Bueno, eso, eso salió ayer como tal por la noche. Ayer tarde en la noche, o sea, un sábado por la noche que nadie está pendiente a noticias, eh, sale esta información. Y hoy domingo, pues, Telemundo retomó este tema. Pero domingo, usted sabe que la gente no está muy pendiente tampoco a noticias de los fines de semana. Pero, eso está feo. Luce feo, eh, como dice Vázquez Muñiz, que feo faelo. Y también, ellos saben que, que, quiénes son. Pero ¿y por qué? Si, no saben, si saben quiénes son, pues ¿por qué no van y los llevan, los arrestan? Yo no sé qué diablo que están esperando que hackeen que este, eh, hasta, hasta, hasta los pantaloncillos de la gente. Yo no sé, verdaderamente... El gobierno, yo no sé, verdaderamente, con, pues, no piensan, bueno, sabemos que no piensan, pero esto es algo serio. Está comprometiéndose la información de los ciudadanos. Y a ellos, pues, les importa tres pepinos de Angolo. Así que esa, eso es bien importante. Sí, y después, si usted le recomiendan que cambie el password, pero si usted entra... A la página de acueducto, la página no funciona. Y entonces, como demonio, usted va a cambiar el password que usted tiene para poder entrar si no te da acceso. La página está en el piso porque los hackers la tienen dominada. Verdaderamente, no sé cómo esta gente piensa. Verdaderamente, son ¿cómo es, como decía por ahí chat así de bruto son. Bueno, pasando a, a uno de los que tenía que ver de así de bruto son y toda esta cuestión. Eh, mire, vamos a pasar ahora con Anthony Maceira. Usted sabe que Anthony Maceira fue el Chota. <laughs> eh, bueno, vamos a decir porque por ahí la gente se enfogona cuando yo digo Chota, y pues Chota son Chota. Eh, vamos a decir el informante, para que, mire, para que se calmen. ¿Verdad? Porque yo digo chota y dice, ¡ay, ay, chota! ¿Eh? Pues vamos a decirle informante que es la misma vaina. ¿Verdad? Lo que pasa es que yo lo digo calle y ustedes lo quieran decir fino. Pues mire, Anthony Maceira hizo una querella porque. Usted sabe que Anthony Maceira fue pieza clave para que hoy día Sisto George esté preso. Eh, mire, vamos a ver por aquí. Mire, ahí está Maceira. Mire, pues mira Maceira radicó una querella contra el hermano de Sisto George por alegada amenaza. ¿Qué pasó? Pues se querelló a media mañana del día de hoy contra Jorge Díaz, hermano del convicto productor Jorge Sisto Díaz Colón, mejor conocido como Sisto George, al sentirse intimidado. Por palabras soeces y el gesto de pasar un dedo de lado a lado del cuello. O sea, ya usted sabe cuál es el. <laughs> o sea, era el hermano. El hermano de Sistorial parece que es eh, luchador o algo así. Y estaba haciendo una promo. A lo mejor le dijo: Más tú eres. ¡Pi, pi, 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 pi! Y después hizo. ¡Uh! El... <laughs> Ay, Dios mío. Uy, qué intenso, ¿ah? ¿eh? Qué intenso. Pero mire. Eh... <laughs> Ay, señor. Maceira estaba con su hijo de un año cuando supuestamente Díaz, desde un vehículo Infinity, le gritó en la calle Comercio en el viejo San Juan. Maceira, quien fue parte del gabinete de Ricardo Roselló, fue el principal testigo contra Sisto George en el caso de extorsión, por el cual un jurado lo halló culpable este pasado 3 de febrero. Así como usted lo escucha, Anthony Maceira. Tan grande que es, eh, le tiene miedo a los días. Le tiene miedo a los días porque él le tenía miedo, dice a, a, a Sisto George. Ahora también le tiene, eh, le tiene miedo al hermano de Sisto George. Tan grande que es. Porque la verdad que este tipo es bien grande. Este tipo tú lo ves en, en la televisión y tú lo ves, comparas al lado de los demás y tú tienes como que mirar así para arriba. y Ay, Dios mío. Más será, este, métele las manos, ¿qué pasa? No te deje, no te deje. Ay, señor. Ay, señor. Para ahí este, dice eh, Lili, dice, pero si tenemos un gobierno no capacitado, nada sirve. Eh, el sello vamos a... ¿Qué? Eh, veamos nuestra... <laughs> ay señor. Saludos a Manfan que lo veo eh, por ahí. Bueno, eh, vamos a... Saludos a Fernán que también lo veo. A Jorge Acevedo. Eh, Ramón dice, ese es el gobierno mismo para cobrar más o vender a la AAA. Así que... Ay señor. Bueno, mire. Y hablando de esto, y la única persona que ha hablado de lo que les voy a decir en este momento, es de este hombre. Vamos a ver este hombre por aquí. No, no este, no este. No, no, no a seguir. Este hombre se llama Donald Guerrero y es el dueño de Autos Hermana, de los dealers Autos Hermana. ¿Qué pasa? Este hombre hace ya más de dos años. La única persona que ha hablado sobre ese tema es Sandra Rodríguez Coto, que es la única que se atrevió a hablar de esto. Eh, sobre este caso de que se estaba uh, lo estaban acusando a este hombre de lavar dinero allá en la República Dominicana. Y pues nadie, nadie decía nada, porque usted sabe que todos los programas de televisión y los programas radiales, pues, que lo están auspiciando. Los dealers, de automóviles. Y usted sabe que siempre, casi todas las casi póngale dos veces por semana, que todos estos programas de la mañana. A, van a distintos dealers en Puerto Rico. Que si, mira, compra aquí, aquí, mira, te montamos hoy. Pues ellos van a todos estos sitios, todo, todos estos programas de noticias. Entonces, este, eh, les dan los anuncios también en programas de televisión. Eh, Pelotadura es uno de ellos, que se anuncia a Hermanas y toda esta gente. Pues mire, vamos a escuchar a Sandra Rodríguez Coto lo que dice sobre esto para que usted se entere. Lo, el, el revolú grande que hay y fue arrestado contra otros compinches allá en la República Dominicana. Vamos allá. Aquí, donde está Sandrita, Sandrita. Esto es cortesía de Sandra. La pueden seguir en Facebook. A ver, aquí está. No, porque esto tiene vínculos en Puerto Rico, señores. Porque la alegación principal es que el dinero que salía de República Dominicana lo traían a Puerto Rico a lavarlo aquí en Puerto Rico. Y esto se vincula también a otros casos que coincidían con esta situación. Tiene que ver mucho, por ejemplo, con el arresto y la extradición en Puerto Rico de eh, el, eh, el poderoso narcotraficante César Peralta, alias César el Abusador. Estamos en récord, en blanco y negro con Sandra, diciéndolo hace más de dos años que hay vínculos entre la corrupción dominicana y el narco en Puerto Rico y ambos países. O sea, es, una, es un vínculo. Que, que relaciona cómo se le roba dinero al pueblo dominicano y lo traen a lavar en Puerto Rico y presumiblemente viceversa. Fíjense lo que está pasando en la República Dominicana, es muy serio esta situación. ¿Por qué vincula a este señor? Me refiero a este, a este narco que fue extraditado precisamente a Puerto Rico. César, el Abusador, ustedes recordarán, eh, de esto es que se trata. Eh, y obviamente, este señor fue extraditado aquí, pero ¿por qué le era importante? Porque él tenía unos clubes nocturnos en la República Dominicana en la capital de Santo Domingo. Y en esos clubes nocturnos era donde él se encontraba con todos estos funcionarios de gobierno que hacían las transacciones. Eh, se alega, ¿verdad? Según la, el pliego acusatorio y según las investigaciones de Fuente que llevamos dos años publicando y que aquí la prensa en Puerto Rico no se había atrevido a tocar ni con una vara larga. Este señor César Peralta era muy conocido, se pasaba en el mundo del reggaetón ahí ustedes lo ven como Osuna y aquí lo ven en otra fotografía con, eh, creo que es este manuel Barruco y, y otros, eh, ¿verdad? Daddy Yankee también, que eran artistas que iban a su club nocturno a presentarse y entre el público había miembros del gobierno dominicano y presumiblemente del gobierno de Puerto Rico. Déjame decirle también estos fueron los que los narcotraficantes que habían sido arrestados en este proceso. Así que estamos hablando de, un, de una situación eh, muy, muy, muy fuerte que tiene que ver con la corrupción gubernamental. Eh, en los dos países y lo que no hemos estado denunciando desde el principio, que se vincula la corrupción de allá con la corrupción puertorriqueña y con el tráfico de drogas. Y todo lo que está. Bueno, ahí está, eso es parte de lo que dice Sandra Rodríguez Coto Yo ahí, pues lo único que puedo decir que los reggaetoneros, pues me imagino que van y pues le van a pagar y eso es su, su trabajo, ¿verdad? No, porque. Tengan una foto con César el Abusador, como es ese, el nombre de este hombre que tiene, que era el, el duro de la FARC y todo esto, que está en Puerto Rico desde el año pasado que lo arrestaron. Eh, ahí pues los reggaetoneros, pues yo no sé, ¿verdad? Usted puede pensar que los reggaetoneros están en negocios turbios y toda esa cuestión, como pasa también con eh, los corridos, esto, la gente que canta rancheras y eso allá en en México, que los vinculan mucho con eh, los narcos y toda esta cuestión. Ahí, pero mire, de que lo metí de que lo arrestaron y está ahí. Es muy cierto. Y la única persona que habló de esto hace ya más de dos años fue Sandra Rodríguez Coto. Así que, bueno, sigamos con, con, con el asunto, con el asunto. Vamos por aquí. Mire. ¿Se acuerda de, de Josefón? Josefón, vamos a ver a Josefón. ¿Dónde yo, dónde yo tengo a Josefón? Josefón, 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 Josefón. ¿Josefón? ¿Eh? Ahí está, a ver, Josefón. ¿Se acuerda de Josefón, del profeta Josefón? Pues parece que se casó. Ahí está con la que era su novia, ¿Se La que... Salió la ex esposa diciendo que él le había pegado cuernos, que se había ido para, para allá, para estos sitios de, eh, de Israel y toda esa cuestión, por allá. Pues dicen que ella dice que él le, le pegaba los cuernos, ¿verdad? Dicho por la mujer, yo no he dicho nada, porque también dicen que si uno habla y que de Josefón. Y que él viene y te quiere tumbar los videos y toda esa cuestión. Pero eso es lo que se ve. No sé si, si se casó de verdad, pero hay más fotos por ahí corriendo de que Josefón parece que se echó la, la soga al cuello una vez más. Y véngalo, ahí él se ve contentito. Mira, y ella se ve súper enamorada. ¿ah? Eso es lo que se dice. Yo no sé si la ex esposa estaba mintiendo o él estaba mintiendo ahí. Yo no sé porque yo no vivo ahí. Yo, como estoy de bochinchero, pues yo le traigo lo que está corriendo por ahí. Que si se casó o no se casó, no sé. Pero si se casó, pues mire, felicidades. Ojalá duren muchos años. Si se quieren, pues júnanse como hicieron ahí. Y felicidades, ¿verdad? Porque aquí yo no le voy a tirar la mala. Porque si él es feliz con esa mujer, pues, y ella con él, pues, son felices, ¿verdad? Pero, mira, eso es lo que está corriendo por ahí: que él se casó nuevamente. Así que la que era ex-esposa, eh, bueno, eh, espero que no venga a hacer un live eh, de que se le casó, que, él, que ella lo quiere todavía, y usted sabe. Pero si hace otro live, yo se lo voy a dejar saber a ustedes, porque. Yo siempre estoy pendiente. ¿Ah? <laughs> así que, ahí, ahí, usted sabe, hay que... Josefón, pero venga, se casó, si se casó o no. Pues, mire, felicidades a Josefón. Eh, Josefón, eh, yo vi por ahí uno que él dice que lo que viene no va a estar fácil también porque él, él ha dicho cosas. Así que todo el mundo está haciendo predicciones. Eh, así que, usted sabe sabe? No sé. Trabajando para la muñeca, venga, yo lo dije primero. Mire, a las nueve y 50 de la, de la noche. Yo sabía esto desde las 5 de la tarde. Así que no vengan por ahí a decirme: Ay, la comay lo dijo primero. Tú eres un copión de la comay. No, la comay se copia de mí muchas veces y se copia de otras personas. De eso vive la comay. Pero pues, dejen la muñeca que haga, ¿verdad? Que se las eche. ¿Verdad? Ay, señor. Así que, ¿sabe, Comay, Josefón? Busca la foto. Están por ahí, Comay. Voy usted, voy a su equipo. Ah, y la cosa es que yo no le pongo. Yo no le pongo ahí en el medio que si papelones boricuas. No, porque es que esas fotos no son mías. Esas fotos usted las puede conseguir. Lo que pasa es que tiene que hacer buen trabajo y, y buscar la foto, indagar y buscar. Ay, señor. Así que, mire. Mire, oh, right. <laughs> Papelones trabajando para la muñeca. Eres más fan, no digas eso. No, no digas eso, chacha. Mira, saludos a Jucute, a, a Sebastián. Oye, Sebastián, tú sabes que yo me tiré tu live anoche por la madrugada. Eh, yo estaba allí, eh, estaba más fan. Está Miguel del Valle también entró. Había uno que se llamaba Luis. Estaba por ahí, pero estaba calladito porque ya yo estaba tirado en la cama y todo eso. Eh. Más fan, y que MacFan fan, este, usted ayer habló sobre, ¿de qué habló? Ah, de su Instagram, sí. Oye, pero usted ese Instagram tuyo está bien, bien monótono. Yo voy a tener que darte un par de páginas de nenas y todo eso. Eh, para ver, para poner más picante ese Instagram. Ese Instagram tuyo parece de iglesia. <laughs> Ay, señor. Era, eh. Le voy a estar dando una llamadita De aquí a De aquí al martes por ahí Este Sebastián eh, Vamos a ver si podemos hacer el viernes el, el live junto Por ahí Ay señor Bueno Vamos a ver Mire vamos ahora Si usted Creía Que uno Yo no quiero hablar de Licha Pero es que El, el Isabel Todre se está montando en el patín de Licha. ¿Tú sabes? Hasta Elizabeth Torres se está metiendo con Licha. ¿Sabes? Porque como Licha ahora es la influencia número uno de Puerto Rico, pues hay que hablar de Licha. ¿Y qué pasa? Pues mire a, a nuestra querida Elizabeth Torres. Que nadie hablaba de Elizabeth Torres. Más, vamos a, espérate, déjame darme dos pescosas aquí. Nadie hablaba de Elizabeth Torres en Puerto Rico. El único que empezó hablando de Elizabeth Torres desde el 2020, desde antes que le metieran al desde que el marido saliera a la cárcel, era este papito que estaba aquí. Después fue que eh, este señor eh, dávila Colón la metió en su programa y toda esa cuestión. Este era el que hablaba de Elizabeth este, Torres. Más nadie en Puerto Rico le hacía caso a Elizabeth. ¡Ah! Tenía que decirlo. Ok. Mire, pues Elizabeth, pues mire, se fue, mire, le, le cayó duro a dicha. Así que vamos a ver por aquí. Eh, vamos a ver, vamos a sacar al pastor, que mire, está, está, está de luna de miel, ¿ah? ¿eh? De luna de miel está el pastor. Eh, vamos por aquí, vamos a sacar a Josefón. Aquí, vamos a ver, a ver, a ver Elizabeth lo que escribió. Mire esto era esta era esta la premisa inarticulada el nuevo orden oh pero ya empezaste este Elizabeth mira y que si sí, nuevo orden pero es que bendito todos son conspiraciones y la mira, yo y qué es eso y la emoji de licha o la caca de licha porque ese es el emoji de caca verdad ah dice el pasado viernes un seguidor me envió esta foto de la joven madre y sensación digital. ¡Eh, di <laughs> ¡Qué sensación! ¡Oh! Mira, Elizabeth, era la sensación digital de nombre Licha. Para los que no saben, esta chica de 21 años tiene hoy cerca de 400 mil seguidores en su página de Facebook. ¿Cómo así? Ven acá, este, Elizabeth. ¿Tú le estás envidiando a los seguidores a Licha? ¿Qué pasó? <laughs> ¡Wow! ¡400.000 mil seguidores, papá. ¡Ah, son buenos! Pues resulta que en esta ocasión, Alicia se le ocurrió hacer un live a primera hora de la mañana para compartir su viaje mañanero al inodoro. <laughs> ¡Ay, señores! Esto es esto lo que da risa. risa. ¡Ay, Dios mío! Mientras su caca caía y ella posteriormente se limpiaba el trasero en vivo. <laughs> Ay dios mío. Yo me imagino a Lisa escribiendo ella lo más seria, escribiendo eso y yo aquí he muerto la risa. Oh, pero ¿y por, qué te, por, qué, por qué ella tiene que, que, tú sabes que especificar mientras su caca caía <laughs> le salió ahí allá. Ay señal, Ok. Mira esto, era esto. Dice. Posteriormente se limpiaba el trasero en vivo, aprovechaba para hablar con sus fanáticos sobre cualquier cosa. Miles de comentarios entraban en solo los primeros minutos para reaccionar a la caca de Licha. Mientras esto ocurría, ella iba encarnando magistralmente los fenómenos sobre ingeniería social, contagio social y subconsciente que yo explico en mis charlas y conversatorios. ¿Cómo es? Ven acá. Pero ¿qué tiene que ver la caca de Elisa con los conversatorios de Elizabeth? <laughs> Ay Dios. Ay, señor, Pégate, 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 espérate. A ponerme por aquí, a ponerme por aquí, a ponerme por aquí. Ok, espérate, déjame bajar de aquí. Ajá, ajá, ok. Entonces, eh, sigue por ahí. Dice: Así es, la caca de licha es un ejemplo perfecto para explicar el asunto sobre los métodos para embrutecer y entretener a las masas mientras se implementa el gobierno mundial. O sea que mientras uno está pendiente a la caca de licha, eh, hay conspiraciones en, en el mundo. Ok, para eso nacieron las redes. Lea, otra vez. Por algo les llamaron redes. Wait, what? ¿Espera? ¿Qué? Redes, redes, para quedar Ok, ok. Sigamos, sigamos. Va, vamos a ver la. El, el, porque es el, largo, el eh, Elizabeth escribió casi un ensayo ahí de de la caca de licha. Esto es un ensayo. Si va a la universidad en Harvard, hay que ver, porque si están estudiando a Bad Bunny, que es que estoy en la caca de licha no es nada, ¿verdad? Ok, sigamos aquí. Bueno, nosotros sabemos que miles de personas siguen la caca como mosca. Hasta ahí, Elisa Bendito. Baby. Suave, suave con licha. Suave con los seguidores de licha. Suave que te vas a tirar a la, a la licha de la encima. Pues sepa que los ideólogos del nuevo orden mundial también lo saben. Todos los días vemos distintas figuras cibernéticas a recibir miles de views, likes y comments al instante por hacer el ridículo. Promover la inmoralidad, el crimen, la mentira, los falsos cuerpos voluptuosos, la falsa belleza, el falso éxito, la falsa intelectualidad, la burla. Por otro lado, notamos que el contenido con propósito, ese que busca despertar la conciencia a través de la verdad, Ok, vamos a una de aquí. Aquellos que buscan crear militantes de la libertad, los que hablan sobre cómo entrar a la política y limpiarla desde adentro, esos no le llegan a los tobillos a la caca de licha. <laughs> claro que no. No, Elizabeth, porque lo que a la gente le gusta es el morbo y todas esas cosas. Tú lo sabes, Elizabeth. Uno no puede hablar de cosas educativas porque la gente no te va a seguir. Tienes que hablar, ¿verdad? Tú lo sabes, Elizabeth. Tú, yo creo que tú eres una mujer inteligente, ¿verdad? Sigamos. Mira, oye, ella buscó la foto más jodida de Licha, ¿sabes? Mira, buscó la foto más jodida de Licha y mira, la puso. <laughs> yo no, o yo no sé si es que Licha se estaba pujando en ese momento, no sé, porque como estaba en la caca de Licha, ¿verdad? Mira, así como Facebook. Parte de la élite totalitaria global. Sabe quiénes son las voces que promueven el poder ciudadano a través del conocimiento y las limita. La censura, evitando así su crecimiento. También sabe quiénes son aquellas voces huecas que promueven, promueven lo superficial, la idiotez, la caca. Facebook premiará la caca con mayor exposición, mayor promoción y mayor crecimiento porque son las personas caca las que ayudan a mantener el ignorante al ignorante. Sometido al sometido y esclavo al esclavo. Por eso digo que la caca de Licha es la caca de muchos y la decadencia de todos. Eso fue escrito por eh, Elizabeth Torres en su página de Facebook en el día de hoy. <laughs> Ay, señor. Bueno. Yo le voy a decir una cosa. Aquí si a mí me preguntan si yo soy team Licha o si yo soy team Elizabeth en esto, pues yo le daría la razón a Elizabeth. ¿Verdad? Porque lo que hace Licha es un contenido yo no sé, ¿verdad? Raro, extraño. ¿Por qué ella se ha vuelto viral de esa manera? Yo se los expliqué ayer, porque ella hace cosas que la gente quiere ver para después sacarle clips. Los tiran por aquí por TikTok, los tiran por aquí por Instagram, los tiran por aquí por Facebook, eh, en WhatsApp, en Telegram, y pues todo el mundo se va la licha. Esa es la cuestión. Así es que, eh. imagínense, miren, ese like tenía 7 mil y pico de personas, y eso fue que el viernes por la mañana, o sea que por la mañana, si usted trabaja, usted no va a estar pendiente a, a un live de Licha. ¿eh? Yo lo que lo, la pregunta mía es: ¿cómo se las métricas de Licha? Porque no sé quiénes son los que pueden ver hacia Licha, cuál es la audiencia que tiene Licha. Porque tener 7300 personas a las 9 de la mañana para verte tú. Ahí en el inodoro, haciendo la triolla. Yo, ¿verdad? Yo no me explico. No me explico. No, no me explico, ¿sabes? Yo no me explico. Después pone la peor. Mira, eh, mira si Elizabeth sabe. Mira si Elizabeth sabe lo que está haciendo. Porque, mira, pone la peor foto que pudo encontrar de Licha. Y después le pone la caca, ay dios mío. Y vea ha aprendido, Elizabeth ha aprendido ya a por lo menos para que no la censuren, pues poner palabras como Facebook, pero vea pone Facebook para, no, para que Facebook no la, no la censure. ¿Eh? Y como yo siempre he dicho, yo no sé por qué censuran a la gente, que la gente haga lo que le dé la gana, que escriba lo que le dé la gana, Ya usted si lo trae o no, ¿verdad? Porque usted es su propio, ¿verdad? Usted consume lo que usted quiera. Pero mire ahí, ahí está. Ah, pero mire, Elizabeth Torres también le tiró a Licha para acabar de fastidiar el asunto. Ay, señor. Así que mire, vamos a ver por ahí. Ay, señor. A ver por ahí. Saludos a José lo Lebrón, que lo veo por ahí. Eh, ¿Quién más? ¿Quién más? Eh, dile más, Elizabeth. Dice José, lo pichi dice: No sé cómo la gente le compra los jugos naturales a esta muchacha. Yo no sé. Eh, ¿Quién más por ahí veo? Rolando dice: Mañana saco la tarjeta de Canary. Ramón dice: Pero como está loca, te tiene que darle uno, ¿Qué? Unos. por un polvos de solcito. Ay, señor. Por ahí dice: Mafan, perdona. ¿Cuál foto de esta muchacha es linda? Ay, señor. ¿no era Mafan. Si fuera legal. Eh, espérate, espérate! ¡Espérate! espérate. ¡No, mafal! Yo no voy a seguir leyendo. Eh, eh, Hilda dice que se ve toda deschavada, se ve, se ve descoñetada. Eh, José lo dice: Elizabeth y él y es el para gobernadores eh, Miguel dice: Están los locos que hacen orilla. Eh, Tommy dice: Elizabeth Torres calladita y en Gistro <laughs> le mete mil patas a Licha. Es que se le zafaron los tornillos. Ay, señor, para Hilda dice: No soy team de nadie que sea. Señor. Dándole de pauta ya no tendrá que vender jugo 7000 viendo <laughs> Increíble ¿Sabes lo que es eso? 7000 personas viendo a una persona eh, Haciendo pupú Ay Dios mío Puerto Rico está mal así mismo Puerto Rico está mal Puerto Rico y, y medio mundo El mundo entero Ay señor <laughs> Ay mira que se está pujado eso es lo que parece, saben En esa foto. En esa foto, eso es lo que parece: que está ahí. Uy, a, ella, a, ella, a ella no se le abren los ojos así. No, no, a ella, a ella se le cierra. Ella, ella lo cierra. Ella no los abre cuando. Ay, señor. Bueno, 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 bueno. Gracias a, gracias a todos por los que estuvieron aquí. Eh, pasando un ratito bueno. Eh... Gracias, Tito bueno aquí. Usted sabe, mire, para mañana empezar la semana con energía, eh, uno riéndose, Acuérdese que la brisa es medicinal. Y mire, gracias a todos por los que estuvieron aquí. Nos veremos mañana con el favor de Dios. Eh, y ya sabe, mega Sebastián, eh, vamos a ver si cuadramos para el viernes. Al viernes, para el paya, a, 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 a fastidiar al alcalde de Sebastián. Así que gracias a todos. Nos vemos en el próximo video familia. Bye, Dios me los cuide.